Daniel Salcedo y Mayra Salazar dieron su testimonio anticipado. Te contamos lo que dijeron. En Cuenca existe preocupación por la inseguridad y una posible amenaza de bomba en la Fiscalía de la SUAY obligó a desalojar el edificio. Esto y más hoy en las noticias del día. Daniel Salcedo y Mayra Salazar dieron su testimonio anticipado en el caso Purga y sus testimonios coincidieron en algunos datos. Salcedo mencionó a al menos 5 jueces que le ofrecieron favores a cambio de altas sumas de dinero y dijo que negoció su habeas corpus junto a Jorge Glass. Mayra Salazar dijo que el socialcristiano Pablo Muentes ejercía poder sobre los jueces y que se hacía lo que él decía. También dijo que el fallo judicial en contra del Banco del Pacífico lo redactó la asesora de Muentes. Cuenca preocupa la inseguridad. 2 asesinatos ocurrieron en los primeros 3 días de junio. El cuerpo de un hombre identificado como Enrique Esteban Castro Merchán, nativo del cantón Sixig, fue encontrado el pasado 1 de junio. El otro fue al estilo sicariato este lunes 3 de junio en las calles Gaspar Sangurima y Miguel Heredia. Le llamaban alias Ojo de Vidrio y era conocido por delinquir en esa zona. En la Fiscalía de la SUAY hubo una amenaza de bomba que obligó a los funcionarios a desalojar el edificio. Las autoridades no encontraron ningún artefacto explosivo, por lo que finalmente se trató de una falsa alarma. ¿Ping? Pong. ¿Con? Marlon Vera. ¿Alias? Chito. ¿Besbo? La fuerza de la termofusión. ¿Como Besbo? Solo Besbo. Tuberías y accesorios Besbo, la fuerza de la termofusión.